fuimos al boliche de acá centro. Y bueno, llegamos a la 1, ya que yo estaba trabajando, no me daba el tiempo para llegar. 1:30 cerraba la lista free. Nosotras estábamos en la lista free. Fuimos adelante para preguntar si podíamos ingresar, la que teníamos la lista. Nos dijeron que no, que nos volviéramos para atrás porque parecía como que estábamos colando, lo cual no es cierto. Luego de eso, llegó el momento en que nos tocaba ingresar. A mi mejor amiga, por ejemplo, la dejaron pasar, a mí no. La mujer que estaba en la entrada recibiendo los documentos era policía, lo cual me parece raro porque sé que mayormente en los boliches lo hace la gente de seguridad. Luego de eso, la mujer me agarró el documento así, me dijo, hacete para un costado. Me quedé pensando cuál era el motivo. Pregunté. Incluso llegué a leer que miraste tus zapatillas para ver si el hecho de que no te dejaran pasar al boliche era por las zapatillas, y no fue eso. La verdad que no, porque habían chicas con zapatillas deportivas, bueno, un montón de cosas más. Pregunté cuál era el motivo, si había algún problema con mi documento. Me dijo que la casa se reservaba el derecho de admisión, que el dueño era quien decía, quien decidía, mejor dicho, quién entraba y quién no. Es decir, que él iba a entrar a seleccionar quién era la persona que iba a ingresar al boliche. Después de eso, hubieron muchas chicas más que quedaron afuera, todas con diferentes rasgos. Una que por trenzas, una por, parece que había una chica trans. Bueno, la mayoría llegamos a la conclusión que era por nuestra contextura física, porque todas teníamos prácticamente el mismo cuerpo. Luego de eso sale una chica, le pregunta cuál era el motivo, que le dijera una respuesta coherente, y ella lo único que decía, la casa se reserva el derecho de admisión. ¿Qué terminaste haciendo después de esto? Porque hay una denuncia en curso. Sí, luego de eso nosotras nos fuimos, porque ya era mucho aguantar tanta humillación. Está la denuncia, estamos juntando gente que quiera denunciar a estas personas. Más que nada por discriminación, ya que hemos recibido muchas quejas por discriminación por este lugar. Vamos a hacer la denuncia colectiva a través de INADI. Y bueno, la denuncia está en curso. La gente que quiera denunciar, que me escriba. La mayoría tiene mis redes sociales. Así que todas las denuncias van a ser tomadas y van a estar dentro de mi denuncia. Bueno, Karen, gracias por aclararnos qué fue lo que te sucedió y esperamos que este tipo de hechos no se tengan que contar más al aire, que no exista más la discriminación en un boliche. Sí, sí, tal cual, porque es muy duro para uno porque todos tenemos nuestras batallas internas. Y es muy difícil saber que vamos a salir a la calle y nos van a estar discriminando o por nuestro cuerpo o por nuestra ropa o simplemente por la elección de vida de uno, la elección de estilo de uno. Y es muy duro, muy difícil, muy feo.